Galdera, Julen Bollain Urbieta, Elkarrekin Podemos taldeko legebiltzarkideak, Ogasun eta Ekonomiaren sailburuari egina, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak sozietateen gaineko zerga dagokionez dituen asmoi buruz. Bollain jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko berriz be. Bueno, señor Azpiazu, como usted bien sabe, mientras los datos económicos mejoran, la recaudación por el impuesto de sociedades sigue en caída libre. Hemos podido leer y escuchar en repetidas ocasiones a usted sobre la necesidad de actualizar el impuesto de sociedades. En sus propias palabras, con el fin de encontrar un impuesto más moderno, justo y más equitativo, como tienen muchos países europeos. Totalmente de acuerdo. Y desde el Carrequín Podemos también tenemos claro cuál es el camino y es necesario aumentar la presión fiscal en el impuesto de sociedades. Por ello, la pregunta, además sabe usted que no me ando con rodeos, es concreta y directa, señor Azpiazu. ¿Defenderá el Gobierno vasco y, en particular, usted, ante el órgano de coordinación tributaria, aumentar la presión fiscal del impuesto de sociedades, contrariamente a lo que el señor Rementería ha afirmado recientemente? Señor Azpiazu, dice usted que no se va a repetir, pero esto es una sesión de control al Gobierno y yo le he hecho una pregunta clara. A ver si defenderá usted ante el órgano de tributación coordinada, a ver si defenderá usted la subida de la presión fiscal del impuesto de sociedades. El Endacari también habla hoy de actualizar, pero cuando habla refiriéndose al señor Alonso habla de actualizar y cuando habla refiriéndose a la señora Pinedo habla de una reforma fiscal profunda. Hoy en día sabe que la recaudación es injusta y que tenemos margen para subir. Hace 8 días exactamente usted respondía esto mismo a unas palabras de CBEC, ¿no? Se da la circunstancia de que hoy, en 2016, lo aportado mediante impuestos directos del total de la del 35,5% del total de la recaudación lo pagan las rentas del trabajo, sin embargo, solo el 11% lo pagan las rentas de capital y los beneficios. La recaudación del impuesto de sociedades supone el 1,5% del PIB y es la siguiente menor recaudación de Europa junto a Lituania y a Estonia. Datos que consideramos graves y que consideramos que solamente una recaudación justa de los más pudientes sería factible. Solamente con ello sería factible revertir los impactos de la crisis sobre las clases más vulnerables. Afirmaba en Londres el señor Rementería que había que hacer ciertos ajustes en el impuesto de sociedades para que este fuera más atractivo y así ser más competitivos. Unos ajustes, más atractivo, más competitivo, en definitiva, aligerar la factura de los empresarios, como decía la patronal, a costa del resto. Es justo lo contrario a lo que usted decía y destacaba el 8 de febrero, cuando decía que las administraciones vascas deben poner todos los instrumentos que tenemos en nuestras manos en materia de fiscalidad para lograr incrementar la recaudación y que, teniendo en cuenta que la presión fiscal en el impuesto de sociedades en Euskadi, decía usted, no es mayor que en España y es menor que en Europa, se podría pensar que ahí hay una vía para hacer algo. Este Parlamento Vasco tiene los instrumentos para corregir esta injusticia y el instrumento no es precisamente ir a rogar al señor Rementería, sino que reside en esta Cámara. Entonces, ¿sus palabras qué son, postureo o realidad? Si va de postureo, lo denunciaremos las veces que haga falta. Si no, nos tendrá a su lado para caminar y conseguir una subida en el impuesto de sociedades. Por eso le formulo la pregunta de nuevo, de una manera distinta. Usted, señor Azpiazu, ¿está de acuerdo con el Carrequín Podemos en que hay margen, como más de una vez ha declarado, y en que es de justicia social subir la presión fiscal ejercida por el impuesto de sociedades o, por el contrario, tal y como ha dicho hoy el señor Alonso, en el pacto presupuestario, acaso había el Gobierno vasco se comprometió a no subir los impuestos? O, de otra manera, ¿va a mantener la posición de incrementar la presión fiscal reforzando la recaudación vía impuesto de sociedades para revertir la tendencia recaudatoria descendente e injusta o, por el contrario, va a ceder a las presiones de quienes en el PNV hacen de portavoces del lobby y la patronal de CEBESC y de Confebasc, como el señor Rementería?